Mateo Samartín que le pone el Majimbe, que, que significa jefe de tribu. Ahora estoy Eso fue un trabajo increíble. Y ahí sale el niño, mi madre. Si usted ve, él le tumbamos como, como 20 años a Villalobos. ¿Y no te parece ah. bien el uso del Majimbe por Anthony Santos? No, es un, ¿sí? es un error. Es un error. El único Majimbe que hay en este país se llama Fernando Villalobos. Sí. Porque para mucha gente, Julio. Sí, para ese lado es el Majimbe Anthony Santos. El Magín B Anthony Santos. Y para sí. que trabajaba con Fernandito. <laughs> Pero la idea que yo quería hacer con Villalona era, la obras de él, lo que él tenía, yo lo iba a pintar en el cuerpo de él. Cuando lo veo mandando, yo digo, maestro, yo creo que vamos a cambiar de idea. ¿sí? <risa> <risa> y que, Julio César, tú tienes que sentirte orgulloso que le está haciendo un trabajo a Fernando Villalona. Por lambones como tú, los artistas que, lo que creen la cosa suelta eso en banda. Ese es un fenómeno que si hubiese nacido tal vez en otro país, donde hubiera no el pueblo, sino los mismos gobiernos, donde hubiera nacido en otro país, fuera un Michael Johnson. Mis amigos de al tanto, damos continuidad en esta serie con Julio César García, director creativo, testigo de excepción en grandes momentos de la historia de la música, del arte en República Dominicana. Julio, aquí seguimos. Seguimos aquí, gracias a Dios. Cayó mucha agua, pero seguimos. Sí. <laughs> Acá hay algo que lo mucho. Pero de estamos... las cosas que hemos prometido en los capítulos anteriores Ajá. es hablar de Fernando Villalona. Eh, decir algunos datos eh, puntuales de Fernando Villalona. Salió de un festival donde ganó el quinto lugar y el público duró una hora buchando el jurado. Era un protegido de Balaguer. Eh, se dicen. Tantas cosas como que el carisma que tenía era tan grande, similar a Elvis o Michael Jackson en ese tiempo, Exacto. las multitudes lo seguían. Sí, sí, sí. ¿Cómo conoces to, tú a Fernando Villalobos? Estoy de acuerdo casi con todo lo que hay ahí, porque no lo puedo confirmar. Pues cuando eso sucedió, yo tenía algunos 10 años, 12. Yo estaba muy, muy. Fernando de la generación de los hermanos míos mayores. El Fernando que yo conozco es cuando pasan todos esos acontecimientos. Supe que participó en ese festival que quedó en quinto lugar con una canción de Jaco Monti y todo eso, pero esa parte yo, estaba, yo era un niño cuando eso. Ahora, a través del tiempo, cuando pasa todo, Fernando sale de la diquera de, de Mateo Samartín, que es Cubanes Records, que es quien le pone el nombre del Mayimbe. Es Mateo Samartín que le pone el Mayimbe, ¿Qué significa? Que, que significa jefe de tribu. Y ha sido copiado por Anthony Santos, de que el Mayimbe, la Fefita La Grande, la Mayimba. Para, el mayimbito, Alex eh, bueno. bueno. Bueno, lo del, lo del mayimbito, yo, yo de mi punto de vista lo, lo acepto un poco, porque es un producto creado de Fernando Villalona y es como el hijo más chiquito, viene siendo el que más talento tuvo, el que más aceptación. Entonces el mayimbito, el mayimbito. ¿Y no te parece ah, bien el uso del mayimbito por Antonio No, Santos, es, un, si es un error, es un error. El único mayimbito que hay en este país se llama Fernando Villalona. Los demás son copias. O sea, eso, no, eso es poca creatividad del equipo de trabajo de ellos. Eh, ¿Cómo tú le vas a poner de, que el mallimbe de la bache? como que yo salga ahora el majimbe del rock and roll? El, que Watson se ponga de, que el mallimbe del, del bolero. Y que Gillo se ponga el majimbe de la, de la, salsa. De la salsa. Porque son los que más aceptación tienen en diferentes géneros. O sea, falta creatividad. Pero ahí se ve también, esto es un juicio personal mío el impacto de la figura de Fernando Villalona, que artista es tan grande, pero fefite más vieja que Fernando. Y se adaptó. Y porque se Dono. pone la mayimba? Eh, 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 Antonio Santos, bueno, después desarrolló en todo lo que fue, uh -huh. pero es todo lo que sí, es. Sí, sí, se, 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 se recuerdan de esa muletilla que viene siendo el eslogan. Así de grande Fernando Villalona. Así de grande, lo más grande cada vez del país, eh, la super grande. Cuando Joel Brito y José Andújar propietario de un sello que se llama Caminante Records, me llaman allá en Nueva York para que yo que iban a trabajar a Fernando Villalona. Ellos tenían a Rabel. Rabel, no sé si recuerdan ¿y a es Rabel, que canta de su guineo que pegó muchas canciones allá en Nueva York. Entonces Rabel es enfermo con Fernando Villalona. Y yo le dije a Rabel, si él vea, cuando él vea esto, sabe que es cierto lo que estoy diciendo, no mencione a Fernando Villalona aquí. ¿Y por qué, Julio? Porque todo señores son enfermos con ese tipo y si entra a la diquera te van a descuidar el producto tuyo y se van a enfocar en fernando porque yo era el que manejaba eh, todo lo que era la producción visual y todo de la diquera el logo de la diquera caminante récord lo diseñé yo hasta el logo de la diquera que fueron dos amigos que se juntaron yo brito y josé Andújar, y forman esa diquera llamada caminante récord ahí se hizo un festival grandísimo que se llamaba Gozamba, que también fue yo que hice el logo de Gozamba y la promoción y todas las cosas. Y es cuando se llevan a Fernando Villalona, que tenía impedimento de entrar, y lo entran eh, por Canadá, y cierran la calle Diamond, y se hace un evento espectacular con Fernando Villalona. ¿Fernando Villalona tiene impedimento de entrar a Estados Unidos? Sí. ¿Y por qué? Eh, por los por lo problemas, eso que, que ya todos sabemos. Tenía impedimento. Entonces, Pero entró por frontera de tierra entonces. De tierra, tengo entendido. Que Fernando Mateo, eh, que era es político, un dominicano Fernando Mateo, que reside en Nueva York, un señor con mucha influencia, y Vidal Cedeño, es que consiguen entrar a, a Villalona a ese a ese evento de, 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 de Caminantes Records. Pero mire, yo nunca había oído esta historia, Julio. Sí, sí, ¿Y sí. cómo alguien que tiene impedimento de entrada puede hacer un evento público en territorio americano? En Estados Unidos eh, se puede todo eso, lo que usted tiene que cumplirle a esa gente. Si hay un influyente que pone su, su, su garantía económica y garantía de prestigio y se hace responsable de tu llegada y de tu salida, como el caso de Fernando Mateo y, y el equipo que tuvo detrás de eso, entonces lo llevaron. Eso fue algo apoteósico cuando ese señor subió en Diamond a una tarima que se le preparó ahí. Se llamaba Gozamba, era como especie de un festival. Cuando Fernando apareció a eso, Nueva York se iba a derrumbar, se iba a caer. ¿Qué te porque es que tiene una magia, un carisma. Que eso, y, o sea, estamos hablando de una persona que ganó ese festival que estamos, cuando yo era niño, ¿verdad? Que gana y se desaparece del. porque tuvo problemas con la disquera de, 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 de Mateo San Martín. Y recuerden que Fernando lo vetaron y no grabó más. Y así con todo y eso, se mantuvo en el gusto popular. De una forma increíble. ¿Recuerdas qué pasó con ese veto, con esa disquera? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Creo que el problema, porque no estoy muy seguro, pa, no voy a hablar de uh datos, -huh. no tan seguro. Creo que era un problema económico, lo que siempre pasa con las disqueras en esa época, porque es que lo, los artistas morían pobres y los disqueros ricos. No había nunca un reporte, uh -huh. no es como ahora que le llega a cada quien su, su, uh -huh. su regalía. En el caso de ese evento, tú estabas ahí en lo de Gozamba, ese sí, evento que tú Sí, Pero citas, antes de Gozamba, vámonos un chin para atrás. Rabel, que es el artista más importante de esa disquera, que incluso fuimos a Puerto Rico a hacer un concierto y fuimos en avioneta privada, esas cosas de aquí se voló de Santo Domingo para Puerto Rico en avioneta privada y todo. Era el niño mimado hace un popurrí que yo fui que hice también la parte visual con la misma malsina la brasileña que hice lo de Coco Van era la fotógrafa, esa fue con esa señora fue que yo hice lo de Rabel, allá y le hace un popurrí homenaje a Fernando Villalona. Hace un popurrí de, de más o menos 10 canciones de Fernando Villalona. Y el mismo Rabel es que hace los acuerdos, los amares, para que Villalona entre a la niquera. Hasta ahí llegó Rabel. Duró lo mismo que dura una cucaracha en un gallinero. Que tú se lo advertí Y que yo se lo advertí. Cuando esta gente le graban a Fernando Villalona, como yo soy el que hago las partes visuales de ellos, me buscan a mí para que le haga la, los covers y esas cosas. Se re, Villalona estaba muy deteriorado que eh, sería tan imprudente mostrar esa foto. Pero la foto de esa foto, a la que salió del niño mimado, que se hizo un retoque en la 23, donde yo iba y retocaba fotos y cosas, eso fue un trabajo increíble. Y ahí sale el niño mimado. Si usted ve, ahí le tumbamos como, como 20 años Villalona. ¿Y ese trabajo lo hiciste tú? De esa ese foto? trabajo lo hice yo, ajá. Pero sería bueno mostrar el antes y el después. Sí, lo vamos a mostrar. No, el, el antes no lo vamos a mostrar, porque no, pero vamos a mostrar lo que se hizo, cómo quedó y todo lo que Que salió. no fue la realidad, se le ayudó bastante se le ayudó bastante entonces o oh, el niño mimado parecía ahí que él tenía 20 años ¿Y ese esa concepto? carátula eso lo hicimos nosotros ajá. entonces para caminante Record y después de eso hicimos entonces perdóname quién le puso lo del niño mimado eh, una eh, canción la, no una canción pero lo, eh, la diquera o sea Joel fue que vamos a llamarlo así así se tituló él porque antes se titulaba el nombre de una canción por ejemplo yo hago confundido después para ellos también y le he confundido una canción de Anthony Río que está dentro del álbum. El que rompe ese enigma de, de poner una canción en el álbum soy yo cuando hago lo de aventura. Digo, aquí sí yo voy a romper lo que yo, porque lo que yo siempre he querido romper. Ok, vamos a establecer esto. Antes el álbum se llamaba como una de las canciones. Una, y tú en Lo de Aventura le pusiste un nombre que, que no, no tenía. Que, que A ninguno de los álbumes que yo hice. Por ejemplo, eh, eh, ellos, los diqueros se reúnen, los genios, que siempre he criticado eso porque. El que me diga a mí que sabe cuál canción se va a pegar, yo empeño mi casa y empeño mi silla, empeño todo para yo ponerlo ahí. Eso es como el loto, eso nadie sabe. Usted cree que va a pegar eso y se pega la otra. Entonces ellos agarraban una y a esa era Entonces, te va a llamar el niño mimado. Vengo a cantar con orgullo y con amor al lugar de donde soy que me ha respaldado. Tanta eh, ni la tierra que yo dije, ahí entra el tema. Uh -huh. Porque es el tema. Pero tal vez había un tema que era mejor que ese, pero uh -huh. se titula así. Y uno corría ese, eso como ellos. Sí, sí. Se va a llamar Confundido. Con Confundido, que la foto creo que fue Raúl Cubilla que la hizo. El fotógrafo creo que murió ya. Esa foto de Confundido, en esa época, Villalón estaba pintando. Se, se le metió un Picasso adentro y era pintor. Pintando cuadros y cosas. Entonces, <laughs> sí, 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 se le metió un Picasso. Entonces yo. Sí, él pinta, sí. sí y diseña anillo no, también. No, no, pero en esa época era. era no quería ni cantar, era pintor. <laughs> Y yo le digo que en paz cáncer a, a ese gran artista, Candido Vidó, que era mi, mi papá, o sea, mi, yo vengo de Bellas Artes, yo no salía del estudio de Candido Vidó, y le digo, maestro, necesito que me preste su estudio para hacerle una fotografía de un concepto que o sea a un artista. Uh, Julio, este estudio es tuyo, no hay ningún problema. Porque no es lo mismo, yo coger cuadro y pone y armar un estudio a algo que ya a través del tiempo se ha ido formando solo, y era que yo quería poner a, a, a Villalona. Pintando en el estudio de Candio Vidó. Y me dice él: ¿Y se puede saber cuál era artista, Julio? Digo, oh, Fernando Villalona. A mí me dice, no, me no. Si es Villalona, no, yo no lo quiero aquí. Y no me, no me prestó el estudio. ¿Y por qué? ¿Qué tenía él con Villalona? Eh, esos artistas plásticos, pues yo te digo porque vengo de la escuela y todo, lo que es Villalona, Ulfrido Vargas, Guillo Pérez me decía a mí: ustedes han escuchado una cosa que llama Ulfrido Vargas por ahí. No lo escuchen. O tienen que beberse tres potes rojos, me decía Guillo Pérez, que era el director de la Escuela de Bellas Artes. Porque en Bellas Artes nos dan clases, eh, música clásica y, y no aceptan que uno oiga merengue ni nada y bachata. Pero yo vengo de un barrio donde los cinco hermanos míos son bebedores, bachateros y merengueros. Cuando yo llegaba, a ver un contraste, yo llegaba de Bellas Artes aquí al barrio y tenía que ponerme a bailar bachata con mis hermanos porque y entonces me decían, papá, ¿usted vio? Hay uno dañado de la familia que yo le di que gay porque era pintor, artista plástico. Entonces <laughs> vivían atacándome los hermanos y uno tenía que sobrevivir con eso. Entonces Vidó no quiso. Entonces creamos en un, un estudio, el ambiente, por eso que él tiene un audífono, que él está oyendo música, está de calzo. Yo le quité los, me dijo Villalona los otros días, wow Julio, ¿por qué hicimos esa foto de calzo? Yo más nunca me he vuelto a tirar una foto con zapatos. Me dijo Villalona que lo encontré. ¿Y sí. por qué le quitaste los zapatos? Eh, para crear como un ambiente, como que él está en su estudio, más, más él está vestido con un, con un traje blanco que lo hizo Martín Polanco para esa fecha. Y cre, pusimos los cuadros de él, alguna pintura, alguna cosa. Creamos como el estudio y él está así por esta. Y eso ahí que se llama confundido. confundido. Porque está confundido entre la música y la arte plástica. Pero para reforzar eso. Hay un tema dentro de la producción de Anthony Ríos que se llama Confundido. Ahora estoy, ah, estoy confundido, confundido. Y él y entre es... Y el luces Exacto, es el Villalona. Los distintos caminos. Sí, no, 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 es terrible. Me llevan Eso la hizo Manuel Tejada, esa producción. Ahora estoy confundido. Entre los perdido Pero la idea que yo quería hacer con Villalona era, en esa época, si él, él, él sabe que... que que es así. En esa época se estaban pegando, lo, lo, las, la gente pintada en la piel estaba de moda. ¿Tatuaje? Estaba, no, tatuaje no. Tú hacías una obra de arte en una piel, una gente desnuda. Ah, sí, sí, sí. Eso sí. estaba entrando de moda, la pintura. Mandamos comprar la pintura carísima. ¿Para pintarlo a él? Para pintar la sobra de él, lo que él tenía, yo lo iba a pintar en, lo, en el cuerpo de él. Pero yo, tú sabes, no es lo mismo cuando tú lo ves con ropa que lo ves en bandaloncillo. Cuando lo veo mandar a los dios maestros, yo creo que vamos a cambiar de idea. ¿eh? <laughs> Claro, pero yo venga, acá la... un Tajalán, si fuera una mujer. No. Porque un hombre pintado tiene que ser una escultura de hombre. No, no, tiene que ser un Arno Schwarzenegger te... en los 80. En los... Sí, pero dejate que... de eso. Sí, no, no tanto Arno, pero tiene que ser. <laughs> tiene que con ser Arno, por lo no, menos Arno. Por lo menos una luma. O sea, más o menos cortadito. Ah. Entonces cuando trato, digo, no, maestro, vamos. Y lleno de pelo, porque Fernando Villalona tiene muchísimo no, pelo. Pero eso, eso se le quitaba y lo pintaba. <laughs> la idea estaba buena. Ay, nada. No, no. Pasaste, Sí, uno? sí, me pasé. Te pasaste, te pasaste, La idea era chulísima. Y Fernando Larguín también. se también ido pero no y, y lo chulo es que él cooperó, el <laughs> cooperó sí está bien, o sea eso sí, la idea es, es que va, te encuero, Julio. Claro, vámonos a darle cuando no, espérate, vamos a cambiar de, de baile. Arami Villalona que ahora hoy somos. <laughs> Arami andaba andaba con el muchachito Arami, andando. Era, sí, esa, así yo fue, no me imagino eso. Sí, entonces ¿Eh? mira para que tú sí, no yo me lo imaginaba. <risa> <risa> Oye. Imagínate <laughs> la sobra en el cuerpo pintada y la sobra Hay de. Hay cosas que en ideas son geniales. Son... Bájala a la práctica. Pero cuando bajamos a la práctica, oye, maestro, espérense, vamos, y ahí que entonces vamos a poner una ropa, vamos a hacerlo uh, así. Dije Fernandito cam... Villalón en pantaloncillo. ¿tú sí, te pero era una pose, eh, ¿cómo te explico? Era una pose igual. Que le iba a ocultar yo, sus partes. Exacto, públicas. Eh, sí, su parte <laughs> más. Era una pose. Artística, como, artística sí. Ay, está qué. fuerte, no, está no, muy sí, fuerte. Sí, sí, muy fuerte. Entonces él aceptó inmediatamente el cambio de idea. Sí, sí, de una vez. Sí, mire, maestro, ok, vamos a cambiar de idea. Sin problema, es eh, muy, muy puesto para eso. Llegó tardísimo, claro. La foto era a una hora y llegó como cinco horas más tarde. Él tenía, así era. Así era, sí. Y había que esperarlo, era el Mayimbe. Y la diquera vuelto loco con él. Yo cuando eso estaba trabajando para Cool's Life. Le hice unas ilustraciones a Kuchla y la cerveza norteamericana y me dice, porque lo que le hacen daño a los artistas son a veces los lambones. los lambones. Me dice un lambón, que no voy a mencionar el nombre, de, de lo de él, dice, Julio César, tú tienes que sentirte orgulloso que le estás haciendo un trabajo a Fernando Villalona. Y así te va a dar conocer. Digo, yo no estoy trabajando a la voz Weiss Yo estoy haciendo la latica de la Voz de ¿Tú, ¿Tú crees que Villalona llega ahí? Por lambones como tú que los artistas que creen la cosa, suelta eso en banda. Le dije a sí mismo a ese hombre que todavía hoy en día. Anda eh, ahí. Sí, no, y me En eh, Nueva York, tal. Y todavía hoy en día me recuerda. ¿Cuál es el boche que tú me echaste? Me, me, me lo dijeron <laughs> entonces. Digo, no es boche, es la, la realidad. Julio, esa foto es histórica. De hecho, y yo que estaba en mi campo en San Juan de la Maguana, eso era una cosa extraordinaria cuando uno veía a chiquito Fernando cerrando en, en el show del mediodía, sí, el sí, Mayimbe, sí. que la gente que se ponía mala, que en el malecón, que baile en la calle, uh -huh. con la cuestión que él se vestía. Pero esa foto todos la recordamos. Uh -huh. Él vestido de blanco, descalzo. descalzo. De hecho, mucha gente copió después sí, descalzo, el concepto de, de, sí, de exacto. sí, con la, los audífonos puestos, todos los colores, las cosas regadas ahí. Es una dirección de arte que la hice yo mismo. Entonces, ahí había una guitarra. Y le digo, maestro, vamos a hacer una foto con la guitarra. Ok, ok, vamos a darle. Y ahí que él se toma las fotos con la guitarra, me dice, aparece uno, que siempre aparecen uno, unos opinadores. Y yo era medio enredado en esa época. Estoy más tranquilo ahora. porque Yo decía, sácame ese para afuera, que estoy opinando mucho. O sea, era medio porque para poder hacer las cosas como uno pensaba. E hicimos las fotos con la guitarra, que no tenía nada que ver con lo que fuimos a hacer, que era lo que confundido. Y después la diquera, saca una producción de Fernando Villalona en bachata. No fue que Villalona cantó bachata. Nada. La diquera al ver la foto, él con la guitarra así si abrazado y esa cosa, se hace un disco, un álbum, Villalona en bachata, agarran los temas de él, la voz, y le montan arreglo en bachata. No fue que se hizo una producción de bachata que él cantó, así fue que la diquera lo hizo. Ah, mira, y yo todo, sabía que él tenía una producción de bachata. De bachata, claro, sí. los temas emblemáticos de él. Lo, la diquera agarró y lo hizo en bachata. ¿Inspirado en esa foto? y Por esa foto. ¿En qué año pasó eso más o menos? Esa foto eh, de eh, confundido, esos son los Eso es, eh, Leonel 90? ganó en el 96. eso fue, No recuerdo si fue antes o después de Leonel. Pero fue en los 90. Fue en los 90, claro, sí, en los 90. Julio. Eh, eh, lo lo del arte y esa cosa yo lo hice aquí, que yo tenía la, eh, una oficina aquí en la Sarasota, pero la diquera y todo y la oficina mía estaban allá en la 42, entre tercer y Lexington. En Nueva York. Entonces, Pero ese trabajo lo hicimos aquí la foto se hizo aquí. Julio, ¿cómo, ¿Cómo fue el trato del de artista con el creativo? Eh, tú recientemente hiciste tú, un espectáculo en los Villalones. Tú pie. sabes que Ustedes yo, siguen conectados. ¿Cómo fue sí, el eso? Yo, yo tengo un problema. Pues yo sé que el problema soy yo que lo tengo. Yo soy poco. Tal vez porque me creo artista y me creo también Picasso, no sé. Tal vez tengo un ego que, que no lo sé. Yo no tengo fotos con Villalones. No tengo fotos con Michelle el Buenón. No tengo fotos con. Con Romeo tengo una porque el, el, el fotógrafo, ustedes se ven bien los tres, ahí estaba Romeo, Mike y yo, Pay, no tiene una foto, es la única que tengo. O sea, no tengo foto con nadie y he estado con todos. Con Thalía, con Maynard, he estado con todos, con Jennifer López, he estado, y no tengo foto con nadie, por Dari. Con nadie. No o sea, se te ocurre pero No me ocurre una, que una foto, no, 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 como no, como que no me sale. Entonces, ¿qué te digo? Villalona, hicimos ahora el, eh, eh, los Villalona en pie. Hicimos ese concepto con el doctor Omar Corniel, hicimos la producción, juntamos a los dos hermanos con Villalona y creamos ese concepto, o sea, retomamos ese concepto que ya yo habían hecho hace 30 años en el show de mediodía. Que la banda era tan chula con ellos, con los dos hermanos aquí, él en el medio, que llegó un momento que Villalona se queda en Nueva York y los hermanos siguieron tocando, de tan pegado que era que estaba ya el concepto del grupo. De los Villalones en de pie. De los Villalones en pie, que eso es de ellos. Eso no es una creación mía. Ellos dicen: con Villalones en pie de hace mucho. Y lo que hago es que coge el nombre y vamos a hacer un concierto basado en eso. Que ¿No? fue muy exitoso. Exitoso que nos nominaron y todo, un éxito total. Nominado al soberano. Pero si yo crucé ahí tres palabras con Villalona, fueron muchas. ¿Y por qué? Porque yo soy así, o sea, ahí al camerino, a Alambé, como dice uno, a hablar, disparate yo no como que no soy de ahí. Hablamos un rato en el camerino, ¿cómo está, Mejime? Que yo cuánto me dijo lo, lo que te dije de los... De, después de esa foto, yo nunca me tomé una foto con zapatos, cosas así, pero... No soy de que está llamando Fernando, de que somos amigos, no, no, no creo. Y ese tiempo del trabajo de los 90 uh -huh. no generó una vinculación más allá de eso. Fernando uh -huh. estaba en su problema ahí en ese tiempo. Eh, no, él estaba bien. Estaba bien. Sí, bien pero, pero el trabajo fue el trabajo y ya cada quien por su sí, lado. Sí, y yo trabajaba para la disquera. Okay. Es como lo de ilegales, cuando yo le hago el logo a, a Vladimir y esas cosas. No a Vladimir, yo lo hago a Cholo Brene. Tal vez Vladimir ni sabe quién hizo eso. Y lo sepa ahora. Vladimir somos amigos. Pero pero yo no ando, ¿sabes? Vladimir una foto que nada, no, no estoy nada de eso. ¿Tú hablaste de el retoque que tuviste que hacer en el niño mimado porque él no estaba bien? Sí, el niño mimado, la fotografía estaba, o sea, la cara estaba muy, muy mal maltratada y cosas. Entonces ahí se hizo un una una un retoque en la transparencia porque no había computadora cuando eso. Julio se dice que Fernando Villalona es quizá el único artista que ha tratado de autodestruirse y no ha podido. ¿Tú viviste alguna etapa de eso, ya sea de lejos o de cerca? ¿Y qué resiliencia tú crees tan grande que tiene él o una protección divina que quizás ningún pronóstico daba yo, que íbamos a tener a Fernando ahora? Yo pienso que cuando uno nace, hay una gente con un libro allá que dice, naciste hoy y te muere tal día. Y lo escriben, nadie muere un día antes. Cuando te toca, te toca, como dicen los colombianos. Eso dice mi mamá. Sí, eso es así. Entonces Villalona vino con un talento natural que, que Dios le da solo a algunas personas. Y Dios se lo dio, le dio ese talento a él. Tú no te explicas, si tú ves cuando ese muchacho sale en el show de mediodía que yo tuve viéndolo para hacer el concierto, porque hice una retropetiva en el concierto, una que se, que se pasó, y yo tuve que editarlo todo. Y entonces, yo estaba viéndolo a él en, en una página que sale que se llama Chamaquito, que yo cuánto que sale él ahí cuando él tenía... 20 años, qué sé yo, 23 por ahí. Cuando los iba el rey, todas esas Y tú lo ves ahí al frente, los movimientos que él hace, y cómo cantaba y cómo hace todos los gestos, es de un artista consagrado que viene de un país súper desarrollado. Es un talento sobrenatural. Un muchacho que viene de un campo que tal vez en esa época ni luz había, y ya él tenía el swing, el bate y el, lo que se dice. Y a pesar de que no estuvo manejado por una gran disquera, a pesar de que cayó en vicio y que tú y que tú el talento sobrepasaba toda esa vicintitud de que pasó. El talento era por encima de eso. Dijo Ramón Orlando aquí en este mismo programa que aunque Johnny Ventura era el rey del merengue, el carisma y, la, y el fenómeno de Fernando Villalona es clase aparte. Sí, ¿Qué tú crees que tiene Fernando Villalona por encima de todos los grandes nombres? para ser para el artista acabose, para ser ese artista Mira, que desrasgarse las vestiduras el arte, el artista que vino sin escándalo y sin romper reglas, es como si no existiera entonces Fernando Villalobos es la primera, la primera condición. condición que hay que tener entonces Fernando la, le de, desde el festival que desafinó bastante en el festival, porque si hubiese afinado bien, gana el primer lugar pero una cosa es la afinación y otra cosa es el swing, el feeling, que son enemigos. Si tú afinas, si te pones a afinar, va oh, a cantar como como el que ganó, que más nunca nadie sabe ni cómo se llama ni dónde está. Wow. Este hombre tiene una conexión porque está pensando en el swing, en la afinación, porque con eso se nace. Él o sea, nació que no eso. hay que hacerlo perfecto para no, gustar, es todo, es todo lo contrario. Por eso es que quizá la voz de Romeo. Exactamente. Ahí estaban analizando a Romeo, ah, que, que desafina muchísimo. Uno, uno que sale Pero en una Él página... Tiene una voz muy única. Ajá. No, si tú superas la voz de Romeo, es la misma de Camilo VI. Sí. Una voz de ronca y a la hora de cantar impostada. lo primero discos, cuando lo hablábamos, yo lo grababa en dos canales para pa, pa ponerlo para que se oyera un ching fuerte. No era una voz, eran dos canales, uno encima del otro, para que se oyera un ching porque él canta, en la vena se le, se le abre aquí porque es impostada. Es lo que le llaman el falsete. Uh -huh. Él canta falseado en la canción entera. No es lo mismo cuando tú agarras y haces un falsete en una parte de la canción. Y es muy difícil eso. Oye, que sí, es difícil, muy difícil. Pero Camilo Seto lo hacía natural y él también. Ellos dos, para mí, es, es lo mismo. Wow, Julio, Camilo VI y, y Romeo. Entonces, la conexión de lo que le gusta a la gente, la perfección de cómo sí, se debe. Es por una... eso es que los que ganan el primer lugar nunca son estrellas no. en ningún concurso. Porque eh, eh, estamos, eh, ponemos aquí a Ramón Orlando, un maestro. Ponemos a, a Diomari La Mala, una maestra de, de la voz, por, por decirte a alguien. ¿Qué va a buscar Diomari, Diomar y qué va a buscar Ramón? La afinación. Ahora, yo que no sé lo que es afinación, y lo que es piano, y lo que es nada, que soy público. Yo lo que busco es que el tipo me conecte y me pare los pelos. Que es lo que hace Villalona. Villalona canta. Yo vi a Villalona allá en. en ¿Es verdad? Villalona en, 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 la, en, la, en Las Vegas, en La Vega, allá en, en una discoteca, que es donde Pochi quiso entrarme, que yo le, le expliqué en, en, una, en una exposición que hicimos antes. Y Villalona, yo estoy con Marino, que es el dueño de la, de la discoteca ahí. Y estamos hablando así en el camerino. Por te digo, y no tengo fotos ni nada de eso, de Villalona, porque no soy fan, no soy fan de, de nadie. Estamos ahí. Y cuando ese señor marcaron, y hacen la introducción, y él, y él se para, nos vemos ahora que voy a hacer una tarima, y este hombre hace así, y tiene los brazos para atrás, y hace así, se para la tarima. Esa vaina se va ahí abajo. La esposa mía, que, que yo le dije en ese momento, ¿Eh, vamos para allá, no, nunca vamos tan tigres, que yo, que siempre, cuando, lo, y además son tigres feos, vayan. No, está bien, por, por lindo que tu esposo, ¿verdad? Que me parece <laughs> a ellos todito Entonces, le decía yo a ella siempre, entonces, cuando hace así, que se para como un cristo y, y pone los dedos y la vaina así, esa vaina fue abajo y le, le puso a mi mamá dice, wow, qué lindo se ve, qué hermoso. Y no era feo. O sea, se transforma eh, todo el escenario allí, esclisa, y el tipo se come lo que se llama la tarima. Eso es lo que se llama senaz, el ángel. el, 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 el Es otra una... cosa el, el, el alter ego, que es como si viene algo que lo posee. Es algo ¿no? divino, eso es como la musa cuando tú estás escribiendo o pintando algo, que tú estás a las 3 de la mañana durmiendo y te despiertas, y tienes obligado que levantarte a, 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 a escribir esa idea. Es lo mismo cuando Villalona se sube a la tarima, el Villalona que está en tarima y el que está abajo, son dos personas diferentes. Se monta. Todos los brujos que se montan, que le montan un ser en la vaina, eso le pasa a los artistas como Fernandito. Se montan. Hay otros que no se montan porque no tienen ser. Te tienen un ser adentro divino que lo transforma. Eso está muy profundo. No, es muy Cuando Fernando Villalona cerraba el show del mediodía, que lo ponían a cerrar casi todos los viernes ya, o los miércoles, los viernes. Miércoles, los viernes ¿verdad? Y cuando salió de la cárcel, entonces ahí vienen los escándalos, sale de la cárcel. ¿Quién lo recibe? El show del mediodía, que era el, 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 el al tanto de ahora. Gracias por la comparación. No, pero así. Era el al tanto de ahora, era el Chomedo. Y entonces, de la cárcel, sin bañar, en chancleta, con la baña, una gorra, pata, así aparece. Y, ¿Y eso así, no, así, no, no, así, no, así, así, así. Mi hermano, Yo estaba un chamaquito, el hermano mío Juan, que está en Venezuela. Vamos a ver que Fernando ve. Y entonces él tenía el afro, los tacones. ¿De qué tamaño son los tacos de Villalones? Se lo ponía el mismo tamaño. Porque Fernando tacos. era ta la moda. Zapatacones, un pantalón campana, lo que sobre de tela hecha se lo Era así. Entonces mi hermano, pues yo te digo por Juan, pues yo andaba ahí con Juan viendo todas esas toda esa cosas, pues yo no soy de, la, de esa generación, mi hermano sí, entonces mi hermano era, era eh, Fernando del Barrio y se daba a todas las mujeres, pues parecía Villalona, era alto y el afro igualito y, y, y bailaba igual, todo. Eso es lo que se llama el contagio <coughs> cultural de una figura. Sí. Julio, y... Ay, con, perdón, cuando estamos en la 27 aquí, porque yo el brito, el de Caminante Record. Eh, ¿Sabes qué? El, el diseñador de Martín Polanco, en la 27 de febrero, ¿sabes? allá adelante, es que él tiene la, el atelier. El atelier. Sí. Hay, la Leopoldo con 27. Sí, pero la misma 27. Ajá. Ha cogido Fernandito para allá, se apela la jipeta y no me ha parado Villalona, Joel y yo en el balcón. Hablábamos de las cosas que estamos haciendo. Y yo, ay, ¿para qué fue eso? Hasta ahí llegó el tránsito. Ahí se armó una estampida, un tapón, cuando vieron que ese tipo estaba ahí. Cuando miraban para arriba, Villalobas, Ferdinandito. Los carros públicos, eso fue un desorden. Y para salir de ahí, ¿cómo no, fue? No, un lío. Julio, Entonces, ¿tú has visto el video del carnaval, de algo en el malecón, que se armó, que él se vistió como de un diablo con sí, sí, Ojalá sí. buscar ese video. Ajá. Ese es un fenómeno que si hubiese nacido tal vez en otro país, donde hubiera... No el pueblo, sino los mismos gobiernos, que han nacido en otro país, fueron Michael Jackson. ¿Qué tú crees de, a nivel cultural de ese tema del carnaval que él hizo? Es eh... que eso es de Luis Díaz. Luis Díaz era un genio. Eso está perfecto. Eso ahí no, tiene, no hay desperdicio. Entonces, o sea, en la ese voz de tema, él. Ese tema está compitiendo con compadre Pedro Juan, Ajá. como de los merengues, de la. Oye, sí, esto sí, icónico sí. de la. como de bandera musical. Ajá, de bandera. Pero que eso fue Luis Díaz. Luis Díaz era un, un investigador de eso. Entonces, en la voz de Fernando, es como pato robado de Fernando Chavarría, O sea, cuando Villalona grababa, eh, eh, le ponía ese, ese toque, lo hacía de él. O lo hace de él, porque él está vivo. Pa que el pueblo baile de noche y de día. Baile la playa, de noche baile la playa. Mira, hablábamos en un episodio anterior de lo que es una adaptación y un artista como Guillo Sarante que Villalona. pueda aún superar, pero Villalona ha hecho hizo 200 adaptaciones. De, 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 de José José, no, no de bien. todo el mundo. Va, vamos a hacer una parte, el de, y José, de Cristian, José y el de Cristian Castro. No, pero todavía no me lleva Cristian Castro. Ah. Estamos hablando de José José y de Julio Iglesias. Y a mí me gusta más el de Villalona que el de Julio Iglesias. El de José José no, pero el de, Villa, el de Julio Iglesias me gusta más por Villalona. O sea, es. Eh, ese tipo le pone un sello seré. que tú, si tú no te acuerdas, todo, tú no te acuerdas de, de José José, ni de Julio Iglesias, ni de nadie. Eso es de él. Eso es lo que tiene Gillo. Y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, antes de criticar. Pero ¿cómo es posible que podamos, señores? No es porque uno sea dominicano. No, 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 Esto no. lo han dicho grandes, sí. eh, ¿cómo se dice? Melómanos de los ajá. que estudian se, música. Que, tú llamas, sí, que la interpretación de Fernando Villalón en esa canción de José José, sí. eh, seré. Y la de Julio Iglesias, ¿cuál es? Eh, eh, Quijote. Quijo, Quijote. Sí, sí. No, es terrible. terrible. Una vaina fuera pero de Pero son serie. dos monstruos de la música hispana. Sí. No es que se. Suponte que nada más se le iguale, pero para algunas personas hasta lo supera. Para mí lo supera. Eso es mucho. El fuerte. De Julio lo supera, lo supera. La interpretación. Ah, la... Vamos a poner un pedacito ahí. Sí, lo se... que permite YouTube YouTube. Sí. Eh, los segundos de, de José José y, y lo... luego de Villalona. Villalona. Sí un hombre que no pudo más seré un hombre que no pudo más y lo no. propio con eh, Julio Iglesia y Villalona sí. y sea usted el jurado y ver tu cara en cada mujer y veces yo soñé. porque la gente habla de de Gillo Zalante, pero eso se ha hecho siempre o Dari cuando se pega con el álbum emblemático de él, todas esas canciones eran adaptaciones. Julio. Y Miguel lo mismo también. Tú tienes eh, en tu haber eh, grandes eh, frases, en el caso de, de Romeo me decías tú en la primera entrevista, ¿qué es lo que él dice que tú, mi vida, qué yo qué, cómo era? Oh, no, que Romeo... Frases eh, que él dice que tú le... le sí, habías dicho? lo que pasa es que los artistas, casi todos tienen eso, eh, cuando están tocando, eh, llaman, piden aplauso y llaman al público a bailar. Entonces Romeo, como quería ser eh, Anthony Santos, ellos eh, hacen merenguitos de eso en la cosa. Y decía, eh, bailen, bailen, párense a bailar. Eh, Romeo animando a la gente. Entonces yo me le subía y eh, le decía, oye, el que quiera bailar, que contrate a los hermanos Rosario. Aquí nadie va a bailar contigo. No vuelva a decir esa vaina para no tirarte un zapato. Porque yo siempre estaba abajo en el público, ahí mirando mi, mi altita, mi vaina. Otra vez, en otro baile, venía con la misma historia. Entonces lo que hicimos fue que entramos al estudio. Ven al estudio de aquí. Por favor, escucha, no baile. Entonces lo que él dice en el, en el disco, tuvimos que grabarlo. Porque los artistas de verdad, tú te embelezas te sí. a mirarlo y tú no bailas. No. Y te traigo tu corazón. Entonces acolación. cuando hace eso el público, ya tú ya tú eres un artista de verdad. Tú y tú magnetizas el momento. Claro. Para traer a colación una frase que está en. Al día de hoy se usa en las promociones de la fiesta de Fernando, la magia envolvente del Mayimbe. Ajá. Hablemos de la construcción de esa frase, lo que es magia, lo que es envolvente, y ya dijimos lo que es el Mayimbe. Bueno, la magia, porque lo que él transmite a través de, la, a través de sus canciones en Tarima es una magia. Lo que describimos como el, sí, el como, ser que se le mueve. Ese ser que se le mueve. Que monta, te envuelve. Que te envuelve algunos alguna dieta es una magia. Entonces. El publicista que hace el texto, cuando hace el comercial, agarra eso y lo, y lo usa a su favor. Y todavía se usa. Todavía es se una usa. frase que ha perdurado en el tiempo. Bueno, lo del Mayimbe, lo han ido... El niño mimado, que ya un hombre con 60 años, fue los otros días que se le dejó de decir el niño mimado. Y acuérdate que él no se llama Fernando. Se llama Fernandito. <risa> <risa> él no se llama Fernando. Detállame eso. Eso es más profundo. Sí, Fernandito, porque eh, lo que tú le dices... Mi mamá, a mí me dicen Kiko, que no tiene que ver nada con Julio César. Pero mi mamá es que me dice Kiko y los amigos míos de, de infancia. Kiko es como el, 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 la parte del, del cariño. Entonces, Fernandito. Y ya ¿Pero meta... por qué él empezó joven? o ¿Por qué cariño? niño? Se... No, porque empezó joven, niño, 16 años. Fernandito cuando ya Villalona. hace el tema de Camboya. Mira, de... yo nunca de... había pensado en eso. Y sí. no se llama Fernando Villalona, es Fernandito Villalona. Fernandito Villalona. Villalona. Es niño... un buen dato, Jorge. Sí, el niño mimado. Y ¿Entonces? el niño mimado ahí también, uh -huh. todavía hasta hoy, y, y de hecho hay eventos y frases y todo, eso viene de, después del tema que le hizo la, 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 Teodoro la, Reyes, la, es ajá. el autor de ese tema. ¿De Juanita? De, del niño mimado. Oh, el, el tema, sí. sí. Sí, pero él la disquera, lo que te digo, era porque se nombraba un tema, se nombraba eh, la carátula y esas cosas, le ponían ese, ese nombre. Pero, eh, ese Me Juanita. De Arreglo de Víctor Guay, dime ese fenómeno. O sea, cualquier tema sencillo, de White, lo convertía en un éxito. Que era de Teodoro, es de Teodoro ese también. También ¿Es de, de Teodoro, sí. Eh, eh, lo, de, lo de Villalona era tan, tan fuerte que van a pasar muchos años para que aquí salga otro Fernando Villalona. Eh, pegó, un, pegó un tema sin él cantar, ¿Cuál? el concierto de Aranjuez. Él no canta y eso, eso fue un éxito. Pa, pa, para, para. Para, 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 Él no canta ahí. Y tú dices, Fernando Villalón, cuando le entra y cuando sale. Y pegado. ¿Dónde entra? Mira, hombre? yo no sabía ese detalle. Sí. Que era como el intro antes, para que él llegue a el cantar. El intro, el tema entero. Pero te quiero decir que siempre la banda como que toca un sí, tema un para entro, que el artista un suba. Un intro, un intro. Y eso se pegó también. Pegado, pegado, no, se dio arco, el concierto ¿Sí? de Aranjuez. Y cuando tú crees que él va a entrar, es para, 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 tan. Que eso es una, una... El concierto de Aranjo es una obra, de, o sea, una, una pieza. Una pieza clásica. clásica adaptada, la, al merengue. adaptada al Medellín. Y él ni canta. Él ni canta. Yo creo que él ni estaba ahí. <laughs> y se pegó. Es para que te entiendas. Eh, el polvorete. Un tema que trae mi Rodríguez de, 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 de Colombia. El polvorete. Dime. Y todo lo que él pegado hace, el CD entero, la cinta entera. No, no entero. Yo le dije a Romeo en una ocasión, mira, si tú no haces algo rápido para que te convierta en una estrella, no, yo es una estrella, no, tú eres un cantante más, porque tú dependes de un éxito todavía. Tú estás grabando y azarando y jodiendo. Tú tienes que convertirte en un ícono en vida, que eso es lo difícil. Si Fernando villanova se hubiese muerto, cuando tabaco y ron, ese LP que él está haciendo en el malecón con un sombrero, se muere ahí de un accidente o algo. Hoy oh, fuera Selena, pero qué pasa, al quedar vivo sigue grabando y ya es un, un artista que tú lo ves en una fiesta normal, todo lo que le Fue una leyenda. Una leyenda fuera. Y dice, yo Romeo, tú tienes que hacerte una un, un cosa de cera, tienes que hacerte esto, tienes que romper reglas para que pase a ser leyenda. Porque con la pegada que tú tienes y lo que tú has hecho, no eres leyenda todavía. Y el, coño, Julio, pero morirse de accidente. Digo, bueno, ve pensando de qué manera tú vas a morir. Entonces, <risa> <risa> para, que, para que sea leyenda. Qué terrible. Julio, sí, hay sí. una cosa que se llama Mayimbe Manía, que es un programa de cima 100, sí. inspirado en el Mayimbe Antoni Santo y el Mayimbe Fernando Villalona. Exacto. Yo te quiero preguntar algo. Mi amigo Robertico Vargas. ¿Cómo es posible, aunque tú digas que es un error, que se pongan el Mayimbe, Fefita y Anthony. No, yo no digo que un error, yo digo que poca creatividad de parte de, de, de Anthony Santos y de, y de Fefita. Pero mira que son no, error, ellos emularon la idea y se recortaron. Tú sabes que yo estoy ya, pensando, sí. y yo soy muy creativa, yo me voy a poner la Mayimba Con, de la ¿de de qué la estamos hablando ahora? De Fernando Villalona, el Mayimbe. Ajá. ¿Y por qué viene Anthony Santos a colación? Pero porque lo que, se cogió el eslogan. Pero lo que yo te quiero decir es que ha funcionado, porque el más pegado de la bachata y más cotizado es Anthony Santos y se llama El Mayimbe, porque Fefita La Grande es todo lo que es en la no, música maestra, típica sí. y se llama La Mayimba, y porque Fernando Villalón en el original es todo lo que es, Ajá. porque cuando viene la suerte, eso de no, 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 no. El Colombia, el La Mayimba de YouTube. Tú ves, <laughs> es un poco creatividad, es lo que te digo. Ya. Ya, ya te voy eso. a hacer una historia sí, que me hizo es Fernandito no, una no, vez. No, 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 Oye, no. qué bueno este cuento resulta que uno que le cuida la finca Fernandito, le, di, le pide un permiso. que ¿qué? 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 ¿Cuánto que le dé permiso que él va a ver el Majimbe? Le dice allá en, en, en cosas, en, ¿cómo se llama? Loma de Cabrera, Loma Cabrera. Y le dice Fernandito, pero yo estoy aquí. No, no, el Majimbe Antonio Santos. Ahí Ay. es que Fernandito <laughs> se da cuenta que, que Antonio Santos está más pegado que él que, y sí. que le robó el nombre del sí, mayimbe. Sí, sí, Porque sí. para mucha gente, Julio, Sí, para ese lado es el Mayimbe Antoni Santos. El Mayimbe es Antoni Santos. Y para sí. el que trabajaba con Fernandito. No. Fernandito hace esa historia. Sí, Permiso sí, para sí. ir a ver el Mayimbe, pero yo estoy aquí. No, no, el Mayimbe Antoni Santos. Sí, porque <laughs> acuérdense que son dos generaciones diferentes también. Y eso es así, eso pasa, pero. Época creatividad, Julio, tu no mayor, había necesidad de eso. tu mayor satisfacción en los trabajos con Fernandito, de esas portadas que tú hiciste, es más, el retocar la cara en el niño mimado o la creatividad de devolverte de encuerar Fernandito. Sí, esa es, <laughs> el, el, el co <laughs> confundido, eso es lo, lo máximo. Es una joya, es una joya a nivel visual y una joya a nivel musical. Eh, a nivel musical de la mano del maestro Manuel Tejada, imagínate, ahí no hay... Ahí no hay y una interpretación del una Es una joya, ese CD deberían tenerlo de colección y darlo en la secuela. Cierro con la pregunta y yo creo que te la haré en cada encuentro de estos que tengamos. ¿Qué es tan importante? ¿Qué le sumó tu arte a la portada del niño mimado y de confundido, en adición a lo que trae adentro musicalmente? ¿Por qué es tan importante hacer una buena portada? Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo tú agarrar y hacer una fotografía como mayormente se hacía, a tú venir y hacer un concepto como hacen algunos de fuera, que hacen unos conceptos de portada. entonces wow, Michael Jackson hacía unos conceptos de portada. Aunque alguna que la gente ve que la foto, esos son eh, réplicas que hacen después. Pero el concepto cuando lo crean, es un concepto creado. Entonces, por eso yo, el niño mimado, como él estaba pintando, hicimos esa fusión de confundido entre la pintura, y, 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 la, y la música. El, el niño mimado es, es confundido. No el niño mimado. No. El niño mimado en este caso es Villalona, pero el, el álbum es confundido. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Tú te acuerdas el, el LP de, de Juan Gabriel? Ajá. que él tiene como un poloche amarillo con unas rayas, que es como una pintura, Ajá. eso es de las cosas que más se recuerda, sí. realmente yo pienso en Juan Gabriel y me viene ese LP que mi hermana se lo regalaron en un cumpleaños y, y eso me marcó a mí, o sea, más allá si yo podía tocar o no la música porque no teníamos el tocadisco, pero a mí se me grabó ¿Y la imagen de él. Y el él. de Camilo VI, a mí me grabó que él está en un cristal y está lloviendo, y la, la, la gota de agua está del otro lado, eso me, me marcó. O sea, hay un concepto, no fue una, una fotografía a lo loco. Entonces, eso hoy en día. No crea que los muchachos urbanos mantienen eso y están haciendo eso. El Alfa recientemente subió, no sé si la viste, la viste, la foto que subió el Alfa no, para su nuevo álbum. No. Déjame compartírtela. Pero Esto... me gusta el lápiz. El lápiz tiene un logo que es un búho. Sí. ¿Sabes que el búho es el símbolo de la la lectura. Sí. Y como él se llama el lápiz, me imagino que fue por eso que lo fue. Tiene faros. concepto. Mira, sí. mira la portada. De... Oh, sí. ¿Tú viste eso? Yo vi eso, sí. Como publicista, como creativo, se le ha hecho bullying a él con el tema de que se ponía unas trenzas en el aire porque estaba calvo. Él decide no solo desnudar su calvicie, sino ridiculizarse a sí mismo para un nuevo álbum. ¿Qué tú opinas de eso? Yo creo, lo que pasa es que estos muchachos están locos. Y como. Y como sí, esto, esto han roto todas to, to, to las reglas. Yo pienso que las marcas, o sea, él viene siendo una marca. La marca tú no debes alterarla, es lo que yo entiendo. O sea, ahí, ahí está alterado. Yo vi eso y yo ni pensé que era el alfa. Yo pensé que era un señor de 80 años que estaba mostrando una calva. Yo no pensé que era el alfa. Pero además los lentes que él se pone como de avispón, de hecho lo han, con, lo han comparado con Venom, el, el, el malo sí, sí, de, de... Sí, sí, sí. Y se parece el papel que hace este hombre en la película. O sea, eso yo no le veo el sentido. Tú eres una marca. Porque Bad Bunny, fíjate, que sale en un concepto sin cabello, pero, pero bonito. Sale con pelo, pero bonito. O sea, la marca tú no puedes maltratarla. Mira cómo tú ahí, dices. Hay, ahí hay, un, ahí hay un maltrato de la marca. Si yo soy que trabajo con él, no, no lo dejo esa foto ni que su hija la vea. Si no, soy lo, yo. no lo permite. No, yo no lo permito. Porque no es solo que. porque tú puedes ser real, como hizo Francisca. Eh, la de, sí, de Pierta se, América fue, y se cortó el pelo eso para no dejar su pelo natural, pero pero se, pero veía, ridicul... bonita. Pero se veía bonita, bonita. pero eso ridiculizarte. No, no, así no. No es solo que mostró la calva, sino que se maltrató. Además, se, ser calvo no es un defecto. Entonces, no, no, es un defecto ser calvo. Entonces, ¿por qué mostrar que la calva? O sea, eso son tonterías, pero es tipo, como tienen tanto dinero supuestamente y tanta fama y tanta cosa que le llegó a de tiempo, ellos no han sabido asimilar eso. El único que yo saco de todo esos grupo es a Bad Bunny y el trabajo que están haciendo. Tú sabes que me dijo alguien, eh, el doctor eh, Castillo Pantaleón, que cada etapa tiene su movimiento artístico que la acompaña Así y mismo. la de ahora se ah. llama el feísmo. Así mismo como el romanticismo Ajá. en el tiempo del realismo, el tiempo del Por eso Toquiche tiene el el los senos aquí abajo. Ajá. Y cuando le dijeron oye, ¿por qué tú no te operes? ¿Operaste el cerebro? Le dijo ella al periodista, Toquiche. Toquiche tiene... Los senos le, le llegan aquí abajo. ¿Y porque no se pone el sostén, porque en No, no, porque es mal... lo que tú estás hablando del feísmo, que se vean feas, dos do vainas feas, dos aguas ahí colgando, horrible. Entonces sí, pero entonces, tú, a mí, ahí yo no seré, <laughs> no llego hasta ahí, ¿no? yo me quedé atrás. Tú no... eres artista plástico. Sí, sí, tú, sí, la belleza para mí. Tú ¿eh? Con, eh, compartes lo que dice Castillo Pantaleón, sí. que filósofo y gente sí, sí, que sí, están sí. estudiando el movimiento, el lo, es el feísmo lo que está de moda. Eh, no sé si, en una, en, yo diría en un blanco de público. Porque hay, hay personas que no, que no, no aceptan eso. ¿Qué tuviera La más hecho pegada ahora mismo, francesa, que se llama Lupila, algo así, Dulupa. Una muchacha que es súper pegada. Ah, sí, yo sé cuál es. Dulupa, eh, ¿cómo es que se, ¿cómo que se llama una francesa que es pegadísima? Yo sé cuál es. Bellísima esa mujer. Entonces no es verdad que lo pedimos que está pegado. sostendrá para acá. ¿Qué tú sostendrá su, 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 su target. Pero ¿Tú has no. trabajado con algún urbano? No. Excepto ilegales que eran urbanos. ¿no ah, bueno, tiempo? no, y con Sandy Papo y con Proyecto 1. Uh -huh. Los urbanos de tiempo, de esta época no. ¿Qué tú harías con eh, el Alfa si él quería romperlo? Yo, yo me reuní con Eury Mato que es mi amigo, sí. el, el manager de él, y le hice una serie de proposiciones. Cuando se hizo el concierto aquí en la en la Media Naranja, que fue el primer concierto que él hace, eso, en la oficina mía, discutimos mucho eso, que estaba William Liriano involucrado en eso, y William trabajaba conmigo. En uno concierto, cuando traímos a Francisco Cepes de aquí y lo presentamos a Arroz Café, y lo presentamos en Santiago, ahí es que sale lo del Alfa. Y yo le di una serie de ideas que no han ejecutado ninguna, que si la hubiesen ejecutado hubiese mucho dinero. Julio, ¿cuánto tiempo se tomó hacer la portada del concepto para el niño mimado, para confundido? ¿Cuánto tiempo se tomó? Eh, lo de la fotografía se hizo en un día tú sabes uno produce todo para un día porque pero armar el concepto armar el, hablándolo sí, poniendo a todo el disquero el un esto del artista un mes, un, mes. un mes y tú crees que esos artistas urbanos que sacan un disco cada dos días van a tener tiempo de hacer un concepto porque cada dos días sacan un sí. disco Ustedes no pueden pensar en una idea con, pero con el una alfa, madurez el alfa puede pues ya el alfa no necesita eso lo que yo he dicho por ejemplo si usted ve el video de Bad Bunny el, el más reciente tiene a nada más y a, y a nada menos que a que Al Pachino de protagonista en el video. Al Pachino. Mientras el Alfa está pensando en comprar un Bugatti con su dinero. Y bien, tu Bugatti. Pero si invierte en vez de Al Pachino, vamos a traer a, ¿a quien Robert De Niro, que es la competencia, y lo pone el Alfa, ya se está igualando con Bad Bunny. Y el video es una vaina fuera, una película eso. Un video como de 3 millones de dólares. Entonces, para yo dar 5 por un Bugatti. Yo doy cinco por un video que me va a producir 200. Y de por vida queda. No, y de por vida. O sea, entonces, como este muchacho, pero tú tienes que ver la música que ponen en el video antes de entrar a Bad Bunny a, a cantar, si se le puede llamar a cantar a eso. Tú tienes que ver la música. En Mónaco que hacen el video. Una vaina fuera de lo común. Una, yo me quedé, yo dije, no, fíjate, yo, yo no hago nada aquí. Pero los artistas de, de Puerto Rico, de lati Latinos de, de, de Estados Unidos, no, son, no es lo mismo, Julio. Eh, pero yo aquí no sé... primero hay que sacar visa para ver si tú puedes tener competencia, porque no nacemos con visa, Julio. Sí, pero el Alfa tenía residencia ya desde <laughs> el principio, hace mucho. No, yo creo que es una cuestión de invertir. Otra cosa que hacemos aquí, eh, que yo la critico, o sea, amén. de que nos pegamos, compramos un solar y, y hacemos un edificio. Para asegurarnos. Yo digo, ¿pero para asegurarse de qué? El edificio eres tú, mi hijo. Invierte su cuarto esa torre en ti para que tú veas que tú vas a hacer 20 torres más para adelante. ¿Cuántas torres no puede hacer Romeo ahora? Que diga, voy a hacer torres, ¿cuántas no puede hacer? Todas las que quiera. Entonces. Un, un barrio entero de Nueva York. Mira, pero que Watson tiene como 100 apartamentos, tú sabes. Es de ese que estoy hablando. <laughs> Yo nunca estuve de acuerdo. Es ese que te habla. Yo nunca estuve de acuerdo. Pero mira, él le ha ido súper bien. No, hombre. Porque Wasson está caro. Eh, no, hombre. Eh, un saludo a Cheito, que no le da fiesta a no, nosotros, los no, empresarios. Hombre. No, Guaso, No quiere dar fiesta. Watson es un artista para ser un Alejandro San internacional. No. Pero él no, no quiere sal salir de aquí. Que no quiere, no. No tienen la visión, ni Cheito, que me excusa, no la tiene. Ni Guaso. Yo he hablado, he peleado muchísimo con Watson por eso. Cuando yo vi a Guaso, aunque hizo ni Si El Antonio Río de aquí va a ser No, hombre. Porque por Antonio Río sí, era muy bueno, somos. pero se quedó aquí. Cuando tú ves el mapa, nosotros somos un punto. Si eso te hace feliz, tus apartamentos felices, yo no tengo ni, ni, ni una habitación, amén, ni me interesa, no. Es que no. Si ese tipo hubiese, yo le decía, tú eres mejor compositor que Romeo, Romeo se quillaba conmigo. Guaso es que me escribe el tema. Anda, explícale a tu padre, me lo escribe a mí. Para aventura, que yo le hago el pedido. Es que era un tema de esto y de esta forma. Y, él ¿Y cómo escribe? tú conoces a Watson? Vamos a hacer un adendo en este de, programa de, de Fernandito. ¿Cómo tú conoces a Watson? A Watson. No, no, vamos a hacer otro video para sí. eso. No, ya. no, de Wasson hay que hacer un programa ya. porque es interesante. muchas cosas que la gente no sabe. Déjalo ahí. Sí, lo vamos en a dejar una ahí. próxima entrega vamos a conocer sí. la historia de Wasson Brazovan sí, 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 y Julio sí. César García. ¿Cómo llega ¿Cómo Negro? ¿Cómo escribe yo, esta, yo, esta sí. canción? ¿Cómo llega Negro? ¿Cómo le hace sí. la del pantalón roto de Elvis? Sí. Ah, porque me... hay que hacer un video de Elvis Martín, el camarón. Que que está súper cotizado, mi amigo Elvis Martín. Eso sí. soberano. ¿tú sabes que con Elby, Está hablando, cobrando un millón y pico de pesos. Es que eso no es cuarto, señores. A Romeo cobra un millón de dólares y canta lo mismo. Van a seguir con un millón de pesos. Romeo cobra un millón de dólares. Y entonces, a Romeo lo produje yo de serio. Andamos, Romeo vivía en la cañita, aquí era que yo lo dejaba durmiendo en la cañita. Pronto le voy a grabarlo grabar los, los copas. ¿Dónde era que Romeo dormía? En la cañita. En el Sánchez para allá. Entonces, miren, prometo. Entonces, ¿cómo es posible que cobre un millón? Y Guaso Brazo van con todo el talento del mundo. Mejor compositor que Romeo para mí, porque te escribe una canción. Tremendo la... intérprete también. No, eso no tanto. ¿A nos gusta? Gusta, a la pero gente nos volvemos... gusta. Sí, pero no es tremendo intérprete. Vamos a bajarle okay. dos. Es a mí me, dig... me encanta. Como que tú me digas que Alejandro Sanz es tremendo intérprete. No. A mí me encanta. Alejandro Luis Miguel San. es tremendo intérprete. Ni ¿Me no gusta bravo. más Alejandro Sanz que Luis Miguel? Eso no, es. Pero, pero volvemos a lo mismo. Pero no estamos hablando de intérprete, no se puede ni comparar. Oh, está bien. El lo, mismo Alejandro reti... Sanz. Los retiro. A mí me gusta Wasson. Sí. Y a mí también pero pero no Guazo es tremendo Guaso tiene eso que tú dijiste ahorita sí, cuando tiene, él se monta ajá. y las cosas pero oye esto Guaso un brazo van es un muchacho que lo que iba a ser pelotero Julio eh, promesa tenemos que irnos y, no, y vamos okay. a dejar a la gente enganchado sí. el próximo video de uh -huh. este podcast y que escriban abajo ahí digan que, que, que quieren, que, ¿De quieren quién, de, que quieren saber de, de anécdotas y de cosas y le vamos a traer al artista aquí para que lo lo certifiquen Míralo ahí, lo sí, dijo él. Traer los sí. artistas que Julio que lo va ser, a traer. Para que Tenemos en carpeta el próximo video de watson sí. sí, es verdad que tiene 100 apartamentos. Eh, <laughs> vamos a hablar de la música Pero <laughs> bueno, no sé cuántos apartamentos tiene. Y que como 100, Julio. Sí, pero o sea, como, vamos yo, a vamos a pagar como yo la nunca cámara. estuve de acuerdo con nada de eso. Vamos a pagar Voy a llamar para ver si me, si, me, si me alquila uno a un buen precio, un apartamento para yo dormir aquí en la capital. Vamos. A, Santiago. Vamos a pagar la cámara para yo decirle a Julio. Cosas que ustedes no pueden saber de todas las propiedades que tiene Wason. O sea, ¿tú crees que Tosicro y Wason, quién tiene más apartamento? Es que yo, con el, como los urbanos, es un mundo que yo no conozco. No, porque Tosicro tiene que 500, no son. ¿Y este es, tiene cuánto? Es que yo, mira, a todos los de los urbanos yo les reto 10. <laughs> a los de Wason vamos a retarle 50, ¿no crees? Como que... decía Alvarito, que Dios lo tenga en gloria. Estamos fuera del aire. Mira, sí. Julio, déjame decirte que a mí me han dicho. A mí me han dicho que Watson tiene que como 100 apartamentos. <laughs> Yo no de creo. eso. tipo de dos habitaciones de una habitación. Ahora, vamos a hablar algo. Pueden ser apartamentos, donde en Villamella o en Piantini. Ah, esos detalles. Ah, los tengo. Porque un apartamento de Piantini vale lo otro, mismo que un edificio de Villamella. Pero el otro de es que Julián Oroduro también se puso a construir desde el principio, que era aunque cante o no cante, está su... ¿Y dónde está su carrera? Ese es el problema. Y tu carrera, tu felicidad, que usted nació para cantar. Señores, ustedes están ahí todavía. ¿Ustedes so, les gustan comer bocas?